Gracias, presidente. El operativo desarrollado el pasado fin de semana en la denominada zona del Bronx pone al descubierto dramáticos episodios que, si bien eran de dominio público, dejan profundamente desconcertada la opinión pública por su crueldad exacerbada y demencial. Les pido un poquito de silencio, es que no puedo. Rogamos ahí a los partidarios liberales, escuchemos a la senadora Tania. Lo que en el Bronx venía ocurriendo es el resultado de la condescendencia con el crimen organizado, con el tráfico de armas, estupefacientes e inclusive con el tráfico de personas. Vale la pena aplaudir a esa forma permisiva y tolerante con que se venía afrontando el accionar de esta tenebrosa olla delincuencial la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Sentó un precedente e inició las acciones de intervención y control a este epicentro del horror. Lo que allí se ha venido produciendo es francamente indescriptible. Paredes de sangre, personas literalmente descuartizadas y tirados sus restos a perros rabiosos entrenados para matar. Menores de edad secuestrados para ser abusados sexualmente a cambio de mantenerles el vicio en el que se consumieron durante su estancia en esta cloaca mortal. Gracias a la Bogotá humana, por ejemplo, el Bronx se convirtió en territorio inexpugnable por cuenta de la negligencia para intervenir esta zona. En este orden de ideas, esta alarma social también la ha avivado la Corte Constitucional de manera negativa. En primer lugar, a través del fallo que permite el consumo mínimo, es obvio que muchos jóvenes de diversos estratos van a buscar narcóticos a este viaje en ocasiones sin retorno. La Corte también obstaculiza la labor de la Administración Distrital al señalar que los habitantes de la calle no podían ir a lugares especiales de reclusión o resocialización en contra de su voluntad. De ser así, ¿qué propondrá la Honorable Corte para que estas personas no regresen a delinquir y a consumir en las calles bogotanas o de otras zonas del país? El ejemplo de recuperación de seguridad debe ser aplicado a todo el territorio nacional. Es bien sabido que la droga que se consume en gran parte de las ollas del país la producen y elaboran los narcoterroristas, a los que el gobierno ha puesto como iguales, esos que siguen delinquiendo, extorsionando y hasta secuestrando periodistas. Gracias, señor presidente.